Les quiero hablar sobre la sentencia 689-2022 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta sentencia establece que la inscripción en el Registro Nacional de Violencia Política por Razón de Género debe interpretarse como medida de publicidad del acto. Los hechos sobre los que versa la sentencia son los actos de violencia cometidos por el diputado Gabriel Cuadri en contra de su par, la diputada trans Salma Luévano, en contra de la cual emitió 14 tweets en diferentes momentos en las que realiza actos que fueron considerados violentos por su condición de género. En esta sentencia, los agravios esgrimidos por el diputado Cuadri son los siguientes. Primero, la aplicabilidad de los lineamientos emitidos por el INE para la inscripción en el Registro Nacional de Violencia Política por Razón de Género. El segundo, la proporcionalidad del tiempo de inscripción que se establece o que le establece la Sala Regional Especializada, que es de 2 años, 9 meses, y finalmente la justificación y motivación de la sentencia. El análisis que yo realizo se hace una pregunta, y es: ¿qué nos dice la consideración de que la inscripción en el registro es una medida reparatoria y de publicidad acerca del discurso judicial sobre los derechos políticos de las mujeres? Y mi respuesta es que esto expresa que el discurso judicial sobre la violencia política contra las mujeres está hibridado, está en ese discurso convergen tres familias de ideas: el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y el propio derecho electoral. Y es esa confluencia lo que lleva al tribunal a tomar esta decisión. Confluencia que, por otra parte, tiene su origen antes, en 2016, cuando inicia el Tribunal Electoral las reflexiones acerca el desarrollo de precedentes acerca del tema. Y lo que yo propongo es que esta decisión es un paso más en la consolidación de esta línea.